Hola, soy Liliana de Taller Manual Perullo y como siempre les voy a enseñar a tejer a crochet o ganchillo otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo recuerden activar la campanita y las notificaciones para que así suene su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy es un hermoso punto tejido a crochet o ganchillo en punto tunecino en relieve de dos colores. Vamos a tejerlo en esta oportunidad con dos grosores diferentes de crochet y con un solo grosor de lana. Con la misma lana vamos a usar para el crochet de 3 milímetros y para el crochet de 5 milímetros. Así es que ustedes coméntenme, escríbanme cuál de los dos les gusta más, si el que hemos tejido con el crochet más delgado o el que hemos tejido con el crochet más grueso. Y qué tipo de prendas les gustaría hacer con o aplicarían en dónde este precioso punto. Para esto hemos utilizado sobras de lana, pueden usar dos colores de los que ustedes prefieran. Y como le digo, crochet de 3 milímetros y crochet de 5 milímetros. Para nuestro punto tunecino vamos a trabajar con dos opciones de crochet. Este es de 5 milímetros y este es el de 3 milímetros, que es igual a este que siempre utilizamos. Bien, entonces vamos a trabajar con un mismo grosor de lana y dos tipos de crochet en el mismo punto y vamos a observar a ver qué tal nos queda y ustedes me van a decir con cuál de los dos grosores de crochet les gusta más este punto. Bien, vamos a empezar a tejerlo con el crochet grueso para que ustedes puedan apreciar un poco mejor la puntada y luego lo vamos a hacer con el más delgadito. Entonces empezamos nuestro trabajo tejiendo así el nudo corredizo, ahí está, ajustamos y ahora empezamos a tejer las cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces aquí hemos tejido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 cadenas. Ahora vamos a sacar así nuestros puntos de esta manera, pasando por la cadenita o el punto. Bien, de esta forma sacamos así los 22 puntos. Bien, ahí está. Ustedes pueden utilizar para esta cantidad de 22 puntos un crochet especial para punto tunecino o también pueden utilizar el crochet común y simplemente pues hasta 22 puntos si alcanzan en un crochet como el que yo uso normalmente, ahí alcanzan los 22 puntos apretaditos, pero alcanza. Si queremos trabajar más cantidad, si ya necesitamos este crochet especial para punto tunecino, que parece como si fuera una aguja de tejido, dos agujas, pero tiene el gancho aquí hacia arriba. Bien, voy a colocar acá la lana color palo rosa para que ustedes puedan ver en contraste cómo vamos a empezar a sacar los puntos. Entonces, el primero vamos a pasar ahí uno y dos cadenitas, vamos a tejer ahí y voy a deslizar aquí dos puntos más, no, o sea, en total tres, ahí está. Ahora voy a tejer una cadena y ahora vamos a tomar aquí uno, dos y tres puntitos así de largo. Nuevamente una cadena y vamos a tomar aquí tres puntitos. Nuevamente una cadena y vamos a pasar aquí tres puntitos. Una cadena y vamos a pasar los tres puntos. Una cadena y vamos a pasar los tres puntos. Una cadena y vamos a pasar los tres puntos. Una cadena. Y aquí ya cerramos con este punto. Bien, una vez que lo tenemos de esta manera, vamos a empezar a trabajar con la lana color palo rosa.
Entonces, voy a pasar acá mi lanita color palo rosa, de esta forma, ahí está, y voy a empezar a sacar los puntos. Aquí voy a tejer una, vamos a acomodar, una y dos cadenitas, ahí para el inicio. Voy a trabajar aquí en el espacio y voy a hacer un puntito. Voy a pasar y de esta manera. Ahora voy a tomar aquí estos tres y voy a deslizar. Vamos a acomodar así. Ahí está. Ahí. Ahora nuevamente en este espacio, miren, voy a pasar y voy a tejer un puntito. Vamos a pasar el otro punto sin tejerlo y luego voy a pasar por estos tres puntitos y vamos a deslizarnos así sacando el punto en rosa. ¿Ven? Ahí está. Entonces nuevamente paso el puntito. Este lo tejo como que estoy haciendo una cadenita. Paso el siguiente. A él no le hago cadenita. Paso como que voy a hacer un punto en relieve, pero solo saco, ¿ven? Y tengo tres puntos en rosa. Paso en el siguiente espacio y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Dejo uno, paso uno así suelto y aquí los tres por dentro deslizo uno en rosita y me quedan tres. Lo mismo vamos a hacer acá. Dejo uno, paso un segundo y por dentro de estos tres deslizo uno más y me quedan tres. Siguiente, igualito, uno, paso y ahora paso estos tres juntos, ven, y ahí. Siguiente, igualito, paso uno y le saco así el puntito como una cadenita. El siguiente lo paso y estos. Entonces ahora que en el espacio repito, paso uno, saco uno y aquí en el bordecito saco como uno y voy a tejer aquí una y dos cadenitas. Ahora hago lazada y paso estos tres puntitos, tejo una cadena y pasamos estos tres como un puntito, una cadenita, paso una cadenita, paso los tres, cadenita, paso los tres, una 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 cadenita y ya paso. Bien, entonces ahora vamos a repetir, hacer la siguiente fila. Entonces una vez que lo tenemos así y hemos terminado en rosita, vamos a pasar aquí el blanco y jalamos el rosa, ¿ya? No necesitamos cortarlo. Voy a tejer una y dos cadenitas de base. Vamos a pasar aquí una, como una cadenita. Paso uno de esta manera y aquí tomo estos tres. Y los paso todo junto. En el siguiente repito lo mismo. Uno lo tejo como una cadenita, el otro simplemente lo paso. El otro lo paso por entre los puntos. Y nuevamente voy a tejer un puntito, paso uno y el otro lo paso por dentro de estos tres. Siguiente, paso un puntito, lo paso de esta manera y el otro por dentro de los tres. Nuevamente un puntito, paso el otro y por dentro de los tres, un puntito, paso el otro, por dentro
De los tres. Entonces, ahora pasamos estos dos y hasta aquí. Serían como que los tres. Pasamos los tres y ahora aquí en el bordecito vamos a pasar así y voy a tejer aquí una y dos cadenitas y voy a pasar estos tres ahí. Una cadenita, pasamos los tres. Una cadenita, pasamos los tres. Una cadenita y pasamos los tres. Ay, perdón, si hay uno más. Una cadenita, pasamos los tres. Cadenita, pasamos los tres. Vamos a acomodar. Cadenita, pasamos los tres, cadenita y pasamos. Bien, entonces miren ahí, ya estamos teniendo, parece como un pasacintas. Entonces ahora vamos a pasar la lanita en rosa, jalamos acá en blanco, tejemos dos cadenitas aquí para empezar el rosa y nuevamente voy a jalar aquí, pasamos como un puntito igualito, paso uno y pasamos por dentro estos tres, nuevamente un puntito, paso uno, pasamos los tres. Como ven, es repetir una y otra vez lo mismo. Bien, entonces uno, paso y pasamos los tres. Uno, paso y pasamos los tres. Bien, así hasta llegar a la esquina. Entonces aquí ya estamos por terminar esta hilera y pasamos esos tres y aquí en este espacio hago de nuevo, paso uno, el otro simplemente lo paso y el último paso de esta manera y aquí en el borde una y dos cadenitas y pasamos aquí y una cadenita y nuevamente paso y una cadenita, paso y una cadenita y así vamos a acomodar aquí que no se nos desate los puntos. Aquí está, nos acomodamos ahí, ahí está la cadenita y pasamos, vamos a acomodar otra vez esta que se quiere salir, como está sueltita la lana, entonces está que se quiere aflojar. Ahí, paso uno, pasamos los tres, una cadenita, pasamos los tres, una cadenita, pasamos los tres, una cadenita, pasamos los tres, una cadenita y terminamos ahí esta hilera. Ahí está, cambiamos nuevamente al color blanco de esta manera. Ya ustedes están notando cómo nos va a ir quedando el punto y nuevamente una y dos cadenitas y nos toca tejer aquí. Aquí, uno, paso y paso por dentro. Como ven, se repite. Voy a avanzar un poquito más para que vean el punto y luego vamos a repetir un pedacito con el crochet más delgadito y ustedes me van a decir cuál de los dos
¿Cómo les gusta más? ¿Si con el crochet grueso o con el más delgadito? ¿Bien? Entonces, miren ustedes acá, tenemos igualito, hemos hecho con el crochet delgadito, hemos puesto los 22 puntos, hemos sacado los 22 puntos y ahora igualito vamos a hacer, ¿no? Es una cadena y dos cadenas. Tomamos ahí y pasamos los primeros tres puntitos. Ahora hacemos una cadenita y pasamos los siguientes tres puntitos. 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 Así terminamos esta hilera. Es igualito, solo que con el crochet más finito. Y entonces aquí igualito hemos trabajado, solo que con el delgadito pasamos el primer puntito, sacamos el otro punto, pasamos por dentro de los tres puntos juntos y sacamos uno. Y nuevamente, aquí en el espacio, hacemos exactamente lo mismo. Un puntito, el otro lo pasamos aquí por dentro y luego por los puntitos. De esta manera, ¿ven? Entonces estamos haciendo exactamente lo mismo, pero con el crochet delgadito. Entonces, miren, aquí hacemos exactamente lo mismo. Hacemos la cadenita, pasamos los tres puntos, la cadenita, pasamos los tres puntitos. Vamos a comer, como es más delgadito. Ahí está, hacemos la cadenita y pasamos los tres puntitos. Y la cadenita, y los tres puntitos, y la cadenita, y luego volvemos a intercalar. Y entonces les voy a mostrar cómo se ve ahora en el avance, así en delgadito y en grueso. Y ustedes me dirán cuál de las dos opciones les gusta más. Entonces, miren ustedes, aquí este es el puntito trabajado con la lana, el mismo grosor de lana y el crochet de 3 milímetros, así es como nos queda, ¿no? Este es así por el derecho, por el revés se ve hacia rayitas, no es punto reversible, pero es bastante bonito. Podemos trabajarlo para hacer diferentes tipos de prendas de vestir, puede ser en un solo tono, pueden ser en muchos colores también si lo prefieren. Y entonces miren, este es así en delgadito y les voy a mostrar cómo se ve en grueso. Y aquí lo tenemos con el crochet de 5 milímetros. Y entonces ustedes díganme cuál es la diferencia. ¿Cuál usarían? ¿Con el crochet de 3 milímetros o con el crochet de 5 milímetros? ¿Cómo les gustaría? A mí me gustan las dos formas. Uno se ve más finito y otro se ve como ligeramente más caladito. Pero los dos quedan bastante bonitos a mi gusto. Ahora ustedes coméntenme, escríbanme y díganme qué les gustaría trabajar. Como ven aquí ya tenemos nuestro hermoso punto tunecino en relieve de dos colores terminado. Miren ustedes qué hermoso ha quedado. Recuerden que ustedes lo pueden tejer con diferentes grosores de ganchillo utilizando el mismo grosor de lana como les he mostrado en esta oportunidad. Así es que escríbanme, coméntenme qué les gustaría tejer con este bonito punto y cuál de los dos grosores les gusta más, si con el crochet de 5 milímetros o con el crochet de 3 milímetros. Entonces, espero que se animen a hacer a practicar este bonito punto. No olviden compartir este video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta y no se olviden que en Taller Manual Perú tenemos más de 1000 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar fácilmente para hacer todo tipo de prendas de vestir, decoraciones, manualidades y muchas cosas más. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades.